Ok, amigos, aquí nuevamente vamos a... ¿cuál es el que me faltaba? Me faltaba... ¿qué es este? 10, me falta el 10. Y me faltaba el 19. 18. 18. Ok, vamos primero a... ¿dónde me falta uno? A ver si... no recuerdo. Ok, vamos a teletransportarnos. Le decimos que sí. Vamos a él. Y hacer un poco de exploración. Entonces, ¿cómo paso al siguiente nivel? No, de esta forma, no. Nivel 2. Nivel 2, ¿cómo lo hago? No recuerdo. A ver. No, continúa en el nivel 1. Okay, vamos a ver. Nivel 1. El nivel 2. ¿Cómo activamos el nivel 2? No lo recuerdo. Que la próxima que vayamos a un capítulo vamos a intentar terminarlo porque no recuerdo las cosas. No muy bien, un poco. Okay. Ahí está. Nivel 2. Nos faltaba, o oh, vamos a quitar este porque toma mucho tiempo. Vamos a dejar el que estaba anteriormente. Sí, son los que me gustan más por el momento. No he probado todos, pero ok, vamos a ver si Chachi ha vuelto la electricidad. Okay. Oh, nos falta la moneda número 4, entonces vamos a pasar todo esto porque, bueno, ya saben. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay, ay! Oh, ok. Vamos a ver. Tiene 4 dientes. Vamos a dejar pasar los 4. Aquí está. 1, 2. Faltan 2. A lo mejor hay más monedas o plumas. No hay más plumas y es la última. Entonces vamos a continuar. Y nuevamente vamos a esperar a que pasen los engranes como hemos hecho. Ah, ahí está la moneda, supuesto número 2, pero no me da ni puntos si me la como otra vez ni nada. Pero ok, vamos a ver si hay plumas.
2, tiene que tener 4, 2, bueno, no tiene, este tiene 4, 3, 4 no tiene plumas, ok, vamos. Y este tiene 4. Vamos. Ay, no vamos a hacer nada porque ya me mataron. Bueno, sufrí un pequeño accidente. Ay, porque. Oh, es una banda. Me quedaba quieto y lógicamente me iba abajo. Plumas, habrá dos, ya no me acuerdo si hay dos juegos o un, a ver, dos juegos, no, no hay, entonces ya pasaron los 4 dientes, vamos al siguiente. Y el 4 no hay plumas ni monedas, entonces la moneda ya la agarré ahí arribita. Ok, esta tiene 4 también. Esta es la primera. Una. Dos. No tiene plumas ni tiene moneda, entonces vamos a avanzar tratando de no tocar los dientes calientes. Este tiene 1, tiene 5, ¿verdad? 1, 2, 3. No tiene plumas ni monedas, al parecer. 3, 4, uno más y nos vamos. Yo sé que la moneda que estamos buscando, que es la número 4, no está aquí tan cerca, pero solo para buscar más plumas. Okay. Ay, ay, ay. Ok. Este no tiene dientes, pero vamos a dejar rodando a ver si tiene algo más. No, ya no tiene nada. Si podría entrar yo ahí. Creo que ya lo intentamos y no se pudo. No, no se puede. Dejar que ruede a ver si tiene más monedas o algo así.
Ya dejó de rodar, no tiene nada. Vamos a robar esta, probablemente la necesitamos para algo. Ahí había una moneda anteriormente, pero ¿cuál es? 3, la 3, entonces la 4 debe estar cerca, supongo. Esta rueda ya dejó de rodar. Ok, vamos a ver aquí. Que deje de rodar. Ay, ay, ay. Ay, 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 sí, pues para mi murciélaguito. Ya lo había pasado, pero por esperar al murciélago loco, al ojón, al narizón hoy. No hay nada en esta rueda. Okay. Ay, ay, ay. No, no hay nada ahí. No hay ni monedas, ni nada de nada. Vamos, ah, subían más, ¿verdad? Ay. Wow. Ya debes estar por aquí cerca, ¿verdad? Pongo a ver, vamos a ver. Okay, vamos a ver. Vamos a dejar que esta rueda pase 4 veces. 1, 2, 3. 4, no hay ni plumas ni monedas. Me refiero a la de arriba. Ahora, esta aquí hay como una pluma.
Oh, no. Oh. Ya no la alcanzamos, entonces ni modo. Porque no, no, porque ya nos habíamos había agarrado todas las monedas y ahí y no era, no había ninguna moneda. Ok, voy a esperar acá a que pase los siguientes. Vamos a contarlos. 1, 2, 3 y 4. Ahí no hay monedas ni plumas. Entonces vamos a esperar a que este se deje de rodar. Un diente. ¿Cuántos dientes tendrá? Dos. ¡Ay, ay! ¡Oh! Ahí está la moneda. ¡Oh! ¡La encontramos! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! No se puede subir hasta arriba, ¿verdad? Creo que no. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Okay. ¡Wow! ¡Ay, ay! ¡Ah! De la alegría. ¿Dónde había? Ok, bien. Oh, ok, debemos de tomar otra vez la mano. Ah, ya sabemos dónde está. Ay, no. Oh. Ouch. Así dijo el camaleón. Ouch. Y no había aquí tampoco. Pero aquí parece que sí. Aquí era o... No me echen cohetes. Ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Vampirito, vampirito! ¡Yee! ¡Ay! ¡No! Entonces brincamos. Y aquí brincamos también. Y brincamos. Ya encontramos todas las monedas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Wow! Ya no esperamos esperando a que den vuelta porque ya hemos encontrado todas las monedas. Bueno, pues está en el camino, pues sí. ¡Oh! No puede ser, no. Ya era el último. Oh, yeah. Ejo. No dice, ah, dice ejo. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey! Ven aquí, regresa, regresa. ¿Dónde estás, murciélaguito? Oh, está bien, está bien. Oh. Entonces, ah, no hemos salvado la moneda 4. Oh. Murciélaguito, murciélaguito. No, 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 no te vayas. Ah. Te
sabemos que aquí debemos de saltar y planear. Aquí también. Ya tenemos todas las monedas, jaja. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, 5 monedotas. Ah, 5 monedas. Ahora vamos, creo que era por el capítulo 10, segundo nivel. 5 monedas. Y más abejitas. Bueno, abejitas ya no, porque ya. Ok, y ahora vamos a teletransportarnos. Este es el número que. 18 completo. 10, ok, vamos al 10 a teletransportarnos porque nos falta el nivel 2. A ver si encontramos la manera de activar el nivel 10, el capítulo, el nivel 2 del capítulo 10. A ver, ok, vamos a ver qué encontramos por acá. Ah, ahí está activado. Entonces vamos a subir. Oh, ya se desactivó. ¿Cómo lo activé? Ahí está activado. Y vamos hacia él. Entonces ese es el capítulo 10, Crestas Abrasadoras. Otra ruta. Oh, se ve como un barranquito. Ya ni me acuerdo de este nivel. Se ve muy colorido. Mira, las cuerdas se balancean por todas partes. Oh, pero hay agua, entonces podemos nadar. Okay. Tenemos que encontrar todas las monedas. Entonces vamos a regresar y a ver si no hemos dejado algo. Parece que no. Aquí arriba hay algo. Parece que hay una abertura. No, parece que no. Pero parece, ¿verdad? No. No, ok. Pelotazo. Pelotazo. Ay. Ahora vamos a nadar. Pulpo con tinta china. Ha!
Oh, okay, casi. Okay, es difícil nadar a veces, a ver. Ahí arriba hay algo, ¿o no? Vamos a ver, vamos a tratar de dar un salto. No hay nada, ni se puede siquiera. No. Vamos aquí al agua, a ver si hay algo. Oh, moneda número uno, ok. Peludo, vamos al otro lado a ver si hay algo. No, ok. No me digan que será la... Me voy a morir. Que me maten. Vamos a morir por acá. A lo mejor esa era la moneda número 2. Ok, vamos a ver. Ya se me pasó otra vez, espero que... Ah,
Espero que no haya sido la moneda número 2. Ay, aquí no hay nada. Ay, ay, ay. Vampirito, vampirito. Ay, ay, vampirito, vampirito. Oh no, ya perdimos, vampirito, ya nos morimos. Ok, vamos a esperar aquí tranquilos la muerte. O podemos seguir aquí sufriendo solitos. Otra vez vamos a sufrir. Vamos a descansar en paz, vampirito. Es tiempo. Ok. Entonces vamos a dejar esas plumas feas y... vamos a seguir hacia arriba. No tienen cohetes estos. ¿Será que vamos a dejar esto aquí? Y a lo mejor tienen algo aquí. No, no había nada. Nada. A ver si había algo ahí abajo o acá arriba, pero no hay nada. ¿Habrá algo aquí? A ver, voy a salvar la jugada y después voy a matarme. No había nada. Vampirito, vampirito, último chance. ¡Ah! Ahí hay. Ahí hay una moneda. Oh, malgasté mi. Ok, sí, malgasté mi cosa esa. Vamos a ver. Oh, ok. Vamos a morir. Y vamos a... reiniciamos el... bueno, no, vámonos. Ahí está mi moneda, déjenme ver, a ver. ¡Oh! ¡Wow! No hizo falta, jaja. Moneda número 2, ok. Ah, como... oh, ahí hay un safe game. Moneda número 2 rescatada. Wow, pensé que no lo iba a lograr. Bueno, ni siquiera me acordaba de ese monstruito. Me acordaba, pero no pensé que, que saliera de nuevo. Aquí hay algo, fue mi imaginación del otro lado. Se ve que ahí hay algo, pero vamos a caer aquí. Creo que ya lo habíamos. Tonto.
Para mi vampirito. Espero que no hayamos pasado la moneda. Entonces, debe ser por aquí porque esta caja. Ven ahí arriba. ¡Ay! ¡Ey! Número 3, wow. Oh, oh, oh. Vampirito, vampirito, sí. Wow. Oh, casi, casi. Ese sí fue accidental también. Entonces, que si no subiera accidentes, no lograría avanzar en el juego. ¡Ay, ay! ¡Ay! Ok, vamos a ver. A ver si logro tener la misma suerte. Sí. ¿Habrá algo ahí o no? Vamos a ver. Ya sé que voy a morir, pero tengo que averiguarlo. Acá arriba, ¿no? No, no hay nada, solo plantas de esas rojas. ¿Qué? No hay problema. Sería la... pues estaríamos buscando la número 4, ¿qué? Perdón, perdón. Ay. Lo voy a matar porque quiero ver si hay
Perdí un lugarcito donde buscar. Voy a ver si está ahí. Este es el lugar donde no he buscado. No. Oh, ok. Bueno, trate de. No había ahí ninguna moneda, ¿verdad? Creo que no. Ok. Vamos acá. No, no hay nada. Baja cadena o cuerda o lo que seas. Ya se tardó la moneda número 4, ¿verdad? Ya habremos pasado. Tendremos que repetir el. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Hay nada ahí? A mí se me hace que debo de inspeccionar. Que okay, vamos a ver si logro hacerlo. Ay, parece. Ok, aquí. No hay nada, ok. Oh, ya se fue, ok. Ok, no había nada tampoco ahí. Oh no, ¿dónde está? Ni la 4 ni la 5. Entonces la pasamos a la. Oh, probablemente aquí la 4. Digo la 5, pero no la 4. ¿Será acá? ¿O será más abajo? ¡Ah! Oh. No. La 5, pero no la 4. Ok, está bien. A ver, vamos a ver. La 4 no está acá. No. Entonces está acá pasando esto, creo. No encuentro la 4 y no creo encontrarla por ahí.
Ahí está. La 4. Libradas. Fase completa. 4 monedas. Solo me faltó una. La cuarta. ¿Dónde estará? Vamos a buscarla. O lo dejamos para la próxima vez. Vamos a tratar de encontrarla. 43 abejas. ¿Te cuentas? Vamos a ver. 43 abejas de 48. Solo nos faltarían 5 más. Solo una moneda más, que es la que ahorita estoy buscando. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que son todos los capítulos. 20. Y tengo 55 tónicos de 66. Entonces después del 20 ya no hay más capítulos. Solo el que debemos de acabar es el... este... Not an Impossible y Guardia Impossible. Uno con abejas y otro sin abejas, creo. Vamos a ver qué abejas rescatamos. ¡Wow! Estoy a punto de terminar el juego. Bueno, faltan muchas cosas, pero me refiero a terminarlo. No a haber encontrado todo. Ok, salvamos a esta. Lao, Rainset. Ok, y logros, nada por ahora. Entonces vamos a entrar nuevamente antes de que cambie. Moneda número 4, ¿dónde estás? Para no hacer largo el video, si no lo encontramos ahorita, sigamos en el otro a ver si logramos encontrar. Aquí no está. ¿Aquí hay algo? No. Número uno. Estamos muy lejos, creo. No había nada ahí. No había nada aquí. Entonces esperamos a que baje. Ahí hay una pluma. Que no es la número que estamos buscando. Dijo, otra vez. Nada aquí. Nada acá.
No hay ninguna moneda ahí. Entonces... Tampoco ahí. Oh, pero ¿qué tal aquí? A ver, vamos a ver. Pero no creo. No, nada ahí tampoco. ¿Cuál era esa? Esa era la moneda número 2. Ok, número 2. ¿Hay algo o no? Aparentemente no, pero no sé. No, ya lo habíamos intentado. No veo ninguna moneda ahí. Oh, no me digan que esas plumas tenían que ser las monedas. Espero... No, porque eran muchas. No, no, no puede ser. A ver. Ya guardamos el juego, entonces podemos matarnos. Tratando de averiguar si hay por aquí. No. No, creo que no. A ver, vamos a averiguar acá. No, no veo ninguna moneda, amigos. Entonces... No hay ninguna moneda aquí. Nada de nada. Entonces... Vamos a seguir. Aunque me muera, vamos a tratar de investigar. Ese fue la número 13. Entonces, ¿no regresa la cuerda? No, y no puedo subir tampoco. Entonces, vamos al harakiri.
Harakiri. ¿Hay algo que brilla ahí? ¿O es mi imagen? No, no puedo subir acá. Okay. Entonces, era algo engañoso. No es mi moneda número 4, ¿verdad? Solo quieren engañar a la gente para que se suicide. Ahí se ve algo brillante como si fuera una moneda, pero pues eso no, porque está eso amarillo, grande. ¿No parece una moneda? ¿Qué es esto? ¡Ay! No había entrada ahí. Bueno, vamos a seguir intentándolo hasta encontrar la moneda número 4. Oh no. Ok. Sé que ya lo habíamos pasado. Aunque ya la tengo, pero me gusta agarrar esa. Y sabemos que aquí no está. Bueno, eso supongo. Acabo de ver algo que... Vamos a matarnos. Aquí al final hay un... No, pero no se puede. Pensé que iba a haber una abertura ahí, pero no. No, pensé, amigos, que en la esquina iba a haber una abertura hacia abajo, pero me he equivocado. ¿Y qué tal aquí? ¡Oh! Ahí estaba la 5. ¡Wow! Vampirito, no te vayas. ¡Oh! Digo, la 4. ¡Wow! Entonces estaba aquí bien escondidita. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora sí. ¡Ay! Se me olvidó esa plumota.
¡Ey! Ah, okay. Plumota, cangrejote. Monedas. Ciento dieciocho, no son muchos. Okay, bien. Continuar. Sí, capítulo 10. Nivel 1 y nivel 2 terminados. Entonces vamos a ver cuáles son los que me faltan y vamos a investigar más. ¿Qué es esto? Nuevo. Que vamos a empezar desde este. No. 1 terminado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminado. Oh, ya tengo las 200 monedas. Oh, ok. 56, 56, 43 y 48 abejas. Me faltan 5. Y 55 tónicos y 66. Entonces, aquí hay uno como. Ok, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, todos terminados. Entonces vamos en busca de más pociones y hablar con la serpiente y todo eso. Entonces también para averiguar los trucos que nos dan los carteles y las pistas, a ver si encontramos todos. Nos faltan abejas que están en el supermundo. Ok, aquí no hemos liberado alguna nueva. Vamos aquí. ¿Dónde está el nuevo? Aquí está. Gran coleccionista de monedas. Consigue 200 monedas. Ok. Aquí, okay, entonces vamos aquí a ver qué hay. Oh, aquí había algo que no encontraba. Nunca pero ya leí muchas veces las instrucciones del libro y dice al suroeste. Y voy al suroeste. Dice que vamos a ver. Dice que la piedra a la izquierda. Después que vaya al sureste. En el recovejo. Y aquí no hay nada. Ya hemos tratado. He ido por otros lados. He sacado la lengüota. He hecho esto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Pero si ya lo había. ¿O no? Sí, doy golpes por todos lados. Ok.
Vamos a ver qué hay acá. Oh, una poción. ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas llevo? 56 y 66. Ok. Vamos a ver. ¿Y eso para qué es? Es muy sólido. Ah, pero si no lo puedo mover, entonces. ¡Ah! Vamos a ver. Qué raro. ¡Ah! Y no puedo saltar sobre él. No, pues sí está raro. Ok, vamos a dar saltos como anteriormente hice, pero está raro. Recuerden las cruces que supuestamente están por ahí. Yo no las he visto. ¡Ah! ¡Qué rarísimo! No veo a simple vista. Simple coletazo. Qué raro. Que lleguemos. Intentamos pasarlo, pero ¿de qué serviría una bomba aquí adentro? De todos modos, aunque lográramos pasarla. Si damos un lengüetazo. Ok, vamos a darle un golpe a esto. Nada,
Vamos a ver, vamos a poner el mapa aquí otra vez. Mapa, mapa. Quizás con el mapa como hicimos con otro. No. Ahí no indica nada. Parece que ya habéis resuelto la pista. Buen trabajo. Sí, pero ahora no sé cómo. ¿Será que? No. Vamos a golpear desde aquí la pared. O desde aquí. ¿Será que habrá un...? No. Oh, sí. Oh, solo era de un lado. Ah, está muy escondidita la jaladera. Malvados. Vamos a ver si se puede apreciar. Sí, ahí está la pequeña línea amarilla. Es la jaladera. O la manija. ¡Ja! Rueda más rápida. Rueda más rápido. Ok, vamos a ver. 500 plumas. Rueda más rápida. Yoka rueda mucho más rápido. Esos servos no logran venir. Ajá, ajá. Ok, entonces vamos a seguir explorando, porque ya acabamos todos los mundos. Solo podemos entrar para conseguir más plumas, pero creo que ahora la prioridad será buscar más tesoros y resolver los acertijos de los letreros. Okay. Por aquí había otro letrero, no, ni me acuerdo. O sea que aquí había un... no, era una caja. Sí. Oh, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? ¡Ah! ¡Oh, qué extraño! Vamos a ver. Muy, muy extraño. O sea que solo... brinqué. Vamos a ver. Yo creo que algo hice así. Pero qué sorpresa, entonces se puede hacer de alguna manera.
Okay, vamos a seguir. Okay, vamos por la caja otra vez. Parece que habíamos de todos modos averiguado todo lo que había aquí, o no, vamos a ver. Era solo esta pared aquí y algunos tónicos, supongo. Sí, era solamente el tónico, creo. Vamos a parar de explorar y por ahora trataremos de encontrar las cosas que hayamos dejado atrás. Recuerdo algunas, no todas, creo. Y después lo haremos. Ahora sí, vamos a darle sus monedas. Si es una organización benéfica, sí, vamos a dárselas y a ver qué nos da. Muchas gracias, amigos. Me habéis sacado de un buen aprieto. Como agradecimiento, os dejo que probéis esa cuarta ranura de tónicos. La he hecho una mejora. Si vuestro buen amigo Trouser guarda un último as en la manga. ¿Qué es eso? Si son mis clientes predilectos. Ok, ¿qué es? A ver. Vamos a... Logros. Y es el último. Conseguir una cuarta ranura de tónicos. Por si... Ok. Ahora vamos a los tónicos. Era una que costaba muchísimo dinero, si no mal recuerdo. 2000 algo, creo. 2500, ok. Cuarta ranura de tónico. Me lo quitan de las manos, desbloquea una cuarta ranura de tónicos con esta oferta super especial. Oh, ok, ¿ya puedo usarla ahora? Oh, wow, ok, vamos a... El de plumas, para conseguir más plumas fácilmente. Oh, el de magnetismo. El de plumas, porque aún no compro el de magnetismo. Ok. Yeah. Y entonces este, ¿qué? Cuarta ranura de tónico, me lo quitan de la... ¿Qué? Man, ok. Entonces ahora vamos a conseguir más plumas. Cuando destruyamos a los enemigos. Ok, vamos acá. A ver qué había. A ver si logré. Ok, bien.
Ah, sí, aquí había algo, recuerdo. Una abejita. Sí, pero ya. Oh, aquí había un tónico que no he podido tomar. Vamos a ver. A ver si ahora podemos hacerlo. Oh no, okay, vamos a probar de nuevo. ¿Y no habrá alguna manera de tomarlo desde acá? Quizás esta no sea la manera de llegar a él. Vamos a buscar por acá. Okay, quizás tenga que ser por acá. Vamos a ver. ¡Oh! Okay, acá vamos a nada. Cuando vi la reja pensé que quizás nos serviría para subir como un escalón. ¡Oh! Closer, sir. ¿Cómo? Vamos a ver cuál era. Pues ya no nos faltan muchos. 400 plumas. Closer, sir. Colores, sir. Closer. Colores, sir. Muy pocos colores, exactamente como lo recuerdas en el sistema de entretenimiento retro. Ok. Nada de comprar porque necesito muchas plumas. Entonces, vamos a seguir explorando un poco más antes de terminar por ahora este video.
¡Ja! Me gusta este juego. Nunca pensé jugarlo, no me llamaba la atención cómo se veía el lagarto y el caimán y el murciélago, pero wow, vaya sorpresa. Vaya sorpresa. Yo le doy un 9 a este juego. En realidad casi casi 10 porque no le veo defectos. No he echado en falta nada, me gusta su jugabilidad, sus colores, sus ideas para los niveles. No te lo hacen tan fácil, pero tampoco tan súper difícil. Yo creo que está muy bien balanceado. Ok, entonces aquí ya tomamos, supongo que todo. ¿Qué más? Tónicos, los tónicos. Oh, ya quiere el tónico. Era la entrada que nos faltaba y donde había un tónico más, sí. Ok, amigos, pues hasta aquí por el momento. Voy a guardar y salir. Y hasta el próximo video.